Dale, cuando me digan las pibas. Un segundo. Nardo hablando yo, sí. Seguro. Entrevista Rodrigo 1. Antes que nada, muy feliz, digamos, de poder haber realizado esto con mis compañeros. Es algo muy hermoso, digamos, y que lo hagamos aquí, digamos, en el lugar donde me toca vivir. Y bueno, con la banda, la verdad, creo que se están logrando cosas lindas. Estamos de a poco encontrándonos como compositores, como músicos, porque cada uno también desde su lado va tratando de adquirir, no sé, más conocimiento, se pone capaz que manija con unas cosas, con otras, y eso también es lindo, me parece, como de que cada uno tenga su personalidad, su forma de ser y su búsqueda, porque al momento de encontrarnos ya podemos resolver un montón de cosas más fáciles, más fácilmente, digamos. Entonces los temas van, la verdad, como que van surgiendo rápido. Y es por eso también que decidimos sacar este trabajo, porque es algo espontáneo para nosotros, de que sea así, de no por ahí tener canciones guardadas mucho tiempo, porque al ser cuatro personas las que componemos, se acumula mucho, entonces está bueno ir largando. Así que es un poco eso, este trabajo, y también para la gente que nos viene siguiendo, haciendo el aguante, y la verdad, a todos los lugares que llegamos a tocar y que nos reciben, nos esperan siempre de una manera muy especial, muy linda, valorando lo que hacemos, la música. Así que bueno, muy contento por eso, todo eso. Así que nada, espero que les guste mucho el trabajo. Si en el abrir de tu cielo se transparencia tu vuelo amor, la luz.
día. En el perfecto universo, helicoidales, tu vuelo lumínica, azul y libélula, despertar en utopía con la mujer traslúcida. Seleccionar canciones que ya teníamos compuestas, sueltas, algunas con colaboraciones. Y bueno, hemos trabajado sobre estas canciones y hemos decidido unirlas, salvo dos que sí están en un álbum, en nuestro álbum Tradiciones Milenarias. De ahí hemos citado Hijo de la Calle y Mensaje. Y después todas son nuevas: Portal de Sueños, En tu Silencio, Pájaro Azul de Sal. El Viajero de Santiago y Ya no baila mucho. Bueno, lo que une estas canciones me parece que son la tímbrica de la sonoridad que hemos buscado. Si bien son canciones sueltas, pero hay una unión desde ese lado, desde la tímbrica. Así que ha sido hermoso poder juntar estas canciones. Thank you.
nuestras influencias se ven reflejadas en la composición, en distintos aspectos, en el trabajo armónico, en los patrones de acompañamientos, en las formas. Entonces eso es un poco la sonoridad y la identidad de estas canciones, gracias a la cantidad de música que hemos escuchado desde nuestra infancia hasta ahora. Bueno, nuestras influencias claramente siempre han sido las primeras en llegar a la música folclórica santiagueña, pero después hemos expandido nuestra escucha a otros géneros como jazz, mucho rock, y eso también ha reflejado en nuestra manera de pensar la música, compositivamente hablando. Mensaje es una chacarera que hemos compuesto con Elsa Corbalán, una poeta, gran poeta santiagueña. Mensaje es un mensaje de vida. Con suave susurros murmura la vida, el dulce mensaje de la eternidad. Se acaba y que todo vuelve, dándole otra forma a la realidad. Los montes esperan pintados de verde el frágil llamado de resurrección. Llevan en su eterno vuelo profundos secretos callados por Dios. Mientras que la luna parece decirnos: no teman que pronto va a salir el sol. Pero nuevo, con dulce promesa de un mundo mejor. Las aves se llevan en su eterno vuelo profundos secretos callados por Dios. Bueno, una de las letras de todo este trabajo, que es El viajero de Santiago, es compuesta al mismo tiempo por mi hermano Leo, digamos, y también encontrarse con eso es hermoso aquí, poder contar con una letra de mi hermano menor, digamos, que hablaba de los viajeros, digamos. Entonces pasa cuando nosotros nos vamos de viaje con dos amigos a Bolivia y bueno, se le ocurre escribir esta canción, y ha sido muy lindo porque sentir la distancia, esa experiencia, conocer lo que es otra cultura, sentirse lejos. Y creo que esta chacarera habla sobre eso, digamos. Pero más allá de que sea dedicada a mí, digamos, él expande su pensamiento y habla de los viajeros en sí, lo importante que son transmisores de información, que viajan y aprenden cosas y llevan cosas a otros lados y enseñanzas que van dejando los caminos. Entonces, hay una parte que dice que ha de volver por los senderos, digamos, y por los mismos senderos que ha pasado, pero con más enseñanza. Entonces me gusta mucho esa idea de ese pensamiento que él tiene ahí. Es muy lindo, un aporte hermoso también para ese trabajo. Expresiones del silencio.
dirección, reflejos del corazón, mensaje del campesino, su voz es copla y dolor. Montaña, rastro y color, presagio en atardecer, susurros entre sonidos que quieren reverdecer. Expresaron el saber de nuestros suelos queridos, caminos que has de volver. Sos viento de las alturas, cruzando el templo del sol. Tu ser expresa el misterio, tu sueño es canto de amor. Que nace en la cuarentena. Venía un día por la calle y me he puesto a cantar esa melodía que era la intro. Me manda la melodía, me ha parecido muy hermosa, digamos. Y esa intro me gustaba tanto que digo, desde esa intro voy a desprender la melodía, que después va a ser la melodía principal, digamos, de la canción. Y ha sido ponerme a escribir, ha salido muy rápido también, espontánea. Y después me he puesto a pensar, digamos, los compositores que nosotros hemos escuchado, que son los compositores clásicos, componen así. Trato de expresar un poco ese sentimiento, digamos, de sentirse lejos. Bach, para componer una fuga, empieza por el motivo. Saber que siempre se puede volver, digamos. Y de ese motivo te hace la gran obra, digamos. Volver a encontrarse, un poco habla también. Uno ya plantea como la melodía general. Me describo como un paisaje, como un camino. La ya sabe de antemano que va a ser una chacarera, entonces ya tiene forma. Soy un pedazo de tierra, un paisaje, un camino. Puedes partir de acordes, puedes partir de una idea para la poesía o puedes partir de una forma. Un río desde mi interior, porque siento que es un río de conocimientos, de sabiduría que vienen de, bueno, de Santiago del Estero y de su tierra, porque es dedicada a Santiago la canción. O de los efectos procesados. Y bueno, de todos los músicos que por ahí salen, andan de viaje, viven lejos, vuelven. Y bueno, trato de, con esta canción, digamos, hacerlo sentir más cerca de la tierra. Eso creo que va cambiando, ¿no? Como el procedimiento para componer. Desde sentirse uno mismo la tierra, sería. Y eso es lo que te he mandado a vos para que hagas la letra.
en estos tiempos, la verdad, ha sido para mí muy grato también poder compartir mucho. Esta banda también se trata de eso, digamos. Son ensambles de ideas, de canciones, de cada uno, o ideas que salen en conjunto. Es muy difícil que dos personas junten tan bien dos parámetros separados como la poesía y la melodía. Generalmente ya cuesta que una persona haga bien esas dos cosas. Imagínate dos personas distintas juntarlas. A mí me pasa que nosotros hemos podido hacer eso entre nosotros y también con la gente que hemos colaborado. Es el caso de Toro, que es un escritor, la verdad que yo no conocía, y ha llegado a nuestras vidas para dejarnos montones de enseñanzas. O sea, yo lo conocía de músico, porque también percusionista, gran percusionista. Y un día, nada, se ha acercado a nosotros con letras maravillosas que están dejando una identidad, un estilo a la banda. Creo que las veces que nosotros hemos compuesto melodías para que él ponga letra, se han logrado cosas hermosas, como así también al revés. Él nos ha pasado letra y nosotros hemos hecho melodías. Y la verdad que encontrar gente así es hermoso poder compartir así. Se puede decir que metafóricamente Pájaro Azul de Sal es una invitación a un portal de la inspiración.
Bueno, en cuanto a la letra, digamos, me acuerdo que surge después de ver una cosa en Santiago, ahí tiene su historia, había un chico que pasaba siempre descalzo ahí, que vivía en la calle, digamos, y mi hermano siempre le tiraba una onda, así, le daba cosas, y bueno, desde ahí se me cruza por la cabeza, digamos, escribir sobre estas cosas, y bueno, es un descargo de lo que yo sentía, digamos, en ese momento, porque tenía 15 años, por ahí, me parece, cuando he escrito, no sé si tan chico, un poquito más grande capaz, pero era joven, digamos, entonces era ver, digamos, la realidad, digamos, que pasa y es triste a veces y tratar de volcarla, bueno, a una canción, digamos, que en ese momento llega, bueno, a este material también y bueno, a veces llega de una manera espontánea, digamos, como por decir, Galván dice, esa canción, no sé, se me ha venido a la cabeza y tiene que estar y bueno, ha sido, bueno, la toquemos, buenísimo. Ha sido ensayarla, tomar su color y bueno, la verdad que se ha acoplado de 10 con las otras también, digamos. Hablar en algún momento vos, Rodri, la parte fílmica, visto que lo que Matías propone, boludo, eso tiene mucho que ver en una canción. Su aporte a la banda es fundamental, digamos, porque él amplía, digamos, las ideas rítmicas. Empieza a componer sobre un patrón rítmico que te las, digamos, te saca de esa idea más básica que vos tenías. Él hace algo y uno dice, qué loco lo que acabo de pensar, digamos, le da una vuelta de rosca, digamos, a lo que es una canción convencional, ¿no? En tu silencio pasa eso, digamos. Se trabaja mucho sobre la subdivisión. Entonces como que hay cosas que parecen, no sé, canciones de Pat Metheny mezcladas con Vidala, digamos. Tiene una cabeza hermosa con respecto a lo global de la música, que es muy lindo de ver. Su color es fundamental para esta banda y me parece que es lo mejor que le podía haber pasado. A mí lo que me sucede con Maxi es que cuando nos presenta una composición principalmente melódica, creo que es uno de los más melómanos de la banda. Como le dice Toro, Juan Melodía le dice. Tiene una idea, una noción de la composición melódica muy clara. Las notas que él compone son las que son, digamos. Se le viene la melodía a la cabeza y las baja en cualquier lugar en donde se encuentre, que es algo que me gusta mucho de él. Puede estar sentado en medio de un montón de gente y no tiene ningún problema en ponerse a cantar y a componer una melodía en ese momento, así. Cada nota está puesta con un sentimiento que hace que la poesía viaje sola también. Entonces, eso se amalgama muy bien. Es algo especial de ver, también es lindo, digamos, me parece hermoso que alguien pueda soltar así al mundo algo también tan espontáneo, digamos. Maxi tiene muy en claro eso, digamos. Y la verdad que tanto la música como la poesía fluyen de una manera hermosa. El tiempo que está pasando, sus sueños se están robando, muchos atrás se fueron quedando. La soledad te ha encontrado, dejó su marca el cansancio que se refleja en tus pies descalzos.